A la doctora Florencia La Bombarda. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar esta mañana con ustedes. Bueno, nosotros también contigo. Mi nombre es Carlos. Yo soy Bruno Tignanelli. Y Raúl Varela. ¿Qué tal? El que va a llevar esta nota porque es el más estudiado sobre lo que te has dedicado, que es muchísimo. Honestamente, bueno, también estas cosas son importantes, hay que decirlas. Nos quieren hacer pasar a veces como que somos un país de personas sin talento, sin vocación, sin constancia para la investigación y para el estudio, y la verdad que hay decenas de miles de personas que hacen unos esfuerzos brutales para ir buscándole el agujero al mate sistemáticamente en cada tiempo de la historia. Así que te dejo con Raúl. No, bueno, primero quiero ponerlos en tema a todos los oyentes, porque Florencia es bióloga, doctora en neurobiología, es investigadora del CONICET, docente, ha ganado la edición 2023 Sara Rieti de Científicas, del Premio Científicas que Cuentan, y es fundamentalmente una gran divulgadora de estas cuestiones de la ciencia. Es una de las fundadoras del colectivo Science and Art Argentina, que es una plataforma que busca democratizar el conocimiento científico a través de las redes sociales, y además lleva adelante, junto con Ignacio Jure, un canal de divulgación que se puede seguir por Instagram y que luego vamos a hablar un poco de eso, que es Tomátelo Conciencia. Florencia, como para empezar, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, mejor dicho, y hace tiempo que vengo leyendo y escuchando que es necesario en el ámbito de la ciencia un desarrollo científico y una divulgación de la ciencia con perspectiva de género. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste esto? ¿Qué implica una mirada de la ciencia con perspectiva de género? Sí, claro. Bueno, primero, gracias por la invitación para este espacio y poder hablar de cosas que son importantes que se hablen en la Argentina ahora más que nunca, ¿no? Como esto. Poder mirar la ciencia con perspectiva de género implica justamente mirar los constructos que se han hecho de las teorías científicas y de los modelos científicos que hoy se enseñan en las universidades y después eso baja a las escuelas con una manera crítica, ¿no? Considerando que eso también es esas teorías son producto de una historia, y entonces mirarlas desde ese modo y encontrar en ellas, por ejemplo, algunos mitos que van en contra de la igualdad entre hombres y mujeres y desarmarlos, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien de qué estoy hablando. Por ejemplo, en el siglo XIX estaba muy claro que ellos decían, ¿no?, que los hombres eran más inteligentes que las mujeres porque tenían un cerebro que pesaba 7 gramos más o menos. Entonces, eso ya biológicamente decían que las mujeres eran inferiores. Sí. Y todo lo que vino de ahí, ¿no? Como tienen 7 gramos menos, no pueden ir a la universidad, no pueden estudiar porque se les va a atrofiar más todavía el cerebro, se tienen que quedar en la casa cuidando a los hijos, no son aptas, los hombres viven para la vida pública, qué sé yo. Y eso, que obviamente no es cierto desde la neurociencia de hoy, se fue filtrando de alguna manera al siglo XXI y a la neurociencia moderna, y quedan como rastros de eso que se representan en la presencia, por ejemplo, de cerebros rosas con capacidades de mujer, que son el cuidado, la comunicación, la empatía, y cerebros azules, que son las capacidades de los varones, que es el manejo del espacio, la potencia matemática, crítica, etcétera, etcétera. Entonces, esa división en cerebros rosas y azules, si uno lo mira haciendo ciencia con perspectiva de género, empieza a investigar, a leer papers, a hacer ciencia, a hacer trabajos de investigación para verificar eso o para voltearlo, y en ese digamos, redefinición de la neurociencia, hay una corriente de la que soy parte, que es el neurofeminismo, que justamente dice, no, bueno, pará, hay un montón de ensayos, hay un montón de papers y un montón de evidencia que dice que esto no es así, que esto es justamente un sesgo androcéntrico que se traía del siglo XIX o de antes. Entonces, es eso, es poder reescribir la ciencia de otra forma, porque la miramos de otra forma, y hacer experimentos y experiencias que puedan, de alguna manera, construir una mirada nueva sobre la naturaleza, ¿no? No la mirada sesgada que arrastramos desde hace siglos. Eso es un poco hacer ciencia con perspectiva de género. Perfecto, clarísimo.
La mujer científica o la mujer que quiere dedicarse a la investigación científica hoy en Argentina, ¿con qué problemas se encuentra en su camino? Bueno, básicamente el problema de cualquier mujer que quiera hacer una carrera profesional, tenemos un claro techo de cristal, que es ese techo, digamos, que no se ve porque es de cristal, pero está, impide que las mujeres ocupen puestos jerárquicos y de conducción. Fíjate una cosa, cuando entras a la carrera de investigadora hay 50% de hombres, hay más mujeres, poner un 56% de mujeres y el resto de hombres. Y a medida que avanzás en la carrera tiene como 5 etapas, que según tus méritos vas académicos, ¿no? Vas creciendo. A medida que avanzás, las mujeres se van quedando, y en la última categoría, que es la de investigador superior, hay un 20% de mujeres nada más y un 80% de hombres. Entonces, eso significa que hay un tope o varios topes donde a las mujeres les cuesta avanzar. Y no les cuesta avanzar porque les falten méritos, sino que ya hay un montón de trabajos que se vieron que a méritos equivalentes las mujeres están en un puesto menor. Por un montón de cuestiones, es bastante complejo el análisis, pero digo, eso es un problema hoy en la ciencia. También está el famoso piso pegajoso de la teoría feminista, que es justamente esas cosas que a las mujeres nos tienen atadas al piso y no nos dejan por ahí generar suficiente currículum como para ser igualmente competitivas. Y especialmente es el cuidado, uno de los digamos ingredientes del piso pegajoso es el cuidado doméstico, el gerenciamiento doméstico, el ocupar de cuando los nenes están enfermos te ocupas vos, cuando tus padres están enfermos te ocupas vos, a veces tu pareja está enferma también te ocupas vos. Sí. O sea, ese es el gerenciamiento doméstico y la carga mental de tener una casa y organizar una casa, porque por más que, como dice Dora Barranco, ¿no? La revolución doméstica no pasa porque el varón vaya al supermercado, digo, está todo bien que vayan y está buenísimo, pero digo, hay que armar la compra, hay que decir que se come, hay que armar el cronograma de la actividad de los pibes, digo, todo eso está en la cabeza generalmente de las mujeres, y eso es una carga mental enorme. Hay estudios que salieron y ahora se divulgaron mucho por el 8M, pero el tiempo de ocio. El tiempo de ocio es el doble en varones que en mujeres. Siempre. Entonces, en ese tiempo de ocio, los varones relajan. Claro. Hacen lo que quieren, juegan a play, se van a jugar al fútbol con los amigos, están en la computadora, están en el Instagram, qué sé yo, hacen deporte. Las mujeres no, con la mitad del tiempo hacemos lo que podemos, y generalmente muchas veces en ese tiempo libre te ocupan tus hijos también, de alguna manera, ¿entendés? Entonces, no hay un descanso, y incluso en ese tiempo libre mucha gente, en este mundo tan competitivo, cada vez ese tiempo, digamos, que no estamos asignando una tarea determinada, muchas veces se usa para o buscar laburo, o seguir leyendo cosas del trabajo, ¿no? Su tiempo libre, entre comillas, ¿no? Hay gente, estamos muy imbuidos en el workaholismo, digamos. Claro. Florencia, y eso las mujeres no lo tienen. Sí. Sí. ¿Qué le pasa a este gobierno con las mujeres que no para de mandarles ataques y quitarles cosas? Mirá, yo pienso que no es solo este gobierno, hay una movida internacional de una embestida contra los logros que logró el feminismo en los últimos años, ¿no? Yo creo, decía Lucía Perkler el otro día, que es, y es cierto, el feminismo es una de las cosas más importantes que ocurrió en el siglo XXI como movimiento, ¿no? Es el movimiento del siglo XXI y va a cambiar básicamente el orden de cómo estaba dispuesta la sociedad, ¿no? O sea, había gente que, había unos, 50% de los humanos vivían cómodos disponiendo del tiempo, del esfuerzo del otro 50% que son las mujeres. Y su feminismo viene a revertirlo, lo revistió bastante, pero todavía hay un montón que luchar, todavía hay un montón. Y esto evidentemente a muchos sectores le incomoda, y al gobierno especialmente, le incomoda tener un ayer, como decíamos, fuimos marea, hoy somos tsunami. Fue tsunami lo que pasó en la calle. O sea, nadie pone tanta gente en la calle como el movimiento feminista. No importa ya los partidos políticos, no importa nada. Y ahí estamos hermanadas en una causa común. Y eso es muy fuerte para cualquier gobierno
que quiere totalitario, que quiere hacer lo que quiere, que le importa un bledo la democracia, que le encanta mandar leyes, decretos, o gobernar por decreto, o amenazar con cerrar un congreso, digo. Todo eso va en contra del movimiento feminista. Es un movimiento muy muy fuerte, muy fuerte. Además de los problemas personales que puede tener, evidentemente, con las mujeres, porque eso ya, que vaya un psicólogo, por ahí le hace bien, porque tiene, o sea, contra Lali, contra unos, contra otros. Digo, hay un ensañamiento principal de una persona del gobierno, pero más allá de esta persona, que, bueno, es el presidente, pero más allá de eso personal, que creo que, bueno, me parece que también... No sé, por ahí hay que bajar un poco el tono y empezar a luchar las cosas que son importantes. Muchas son provocaciones para distraernos, y creo que nos tenemos que focalizar en los derechos. Realmente no ahí tenemos una pulsada muy importante, y bueno, eso, ni un derecho menos. Vos sos, entre otras cosas, investigadora del CONICET. ¿Cómo está repercutiendo la política del gobierno en materia científica en el CONICET? Bueno, eso es otra parte compleja, porque están desguazando el CONICET, y las universidades, no solo el CONICET, el INTA, que son otros institutos de investigación, el INTA, el INTI, la CONEA, y las universidades nacionales. Ese es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? No hay, los becarios, en vez de 1.600, van a ser 300. Hay becarios que necesitaban una beca de 2 años para terminar el doctorado, y muchos no pueden, habiendo ya laburado 3 años, se quedan en la calle. No giran plata para los institutos. En mi instituto, que es el IBIME, el Instituto de Biología, sí, y Medicina Experimental, sí, sí, hay plata para pagar la luz hasta la tarifa de marzo, o sea, la tarifa que viene en abril, que es la correspondiente a marzo. Después no hay más dinero, no sé qué vamos a hacer, acumularemos deuda. Gracias. Pero bueno, no sé, si se corta la luz, hay millones de dólares invertidos en las heladeras, en reactivos y en cosas que pagó el Estado y que se van a echar a perder. O sea, ¿qué vamos a salir a comprar nafta con un generador para mantener las heladeras? O sea, imagínate el caos. Los sueldos también de los investigadores, como nos dan la partida del 2023, del año pasado, del 2023, y con la inflación que hay, el dinero que hay alcanza para pagar los sueldos hasta junio. No sé qué va a pasar después. Sí, sí, pero... O sea, hay una amenaza al sector, lo mismo que pasa con la universidad, sí, enorme. Sí, hay un descrédito. Es curioso que sea un sector, digamos, de alguna manera que apuesta, que digamos que contribuye a la formación de un país que puede despegar, ¿entendés? Eso es lo más triste, ¿no? Si tenemos herramientas para poder despegar de esta crisis, para poder crecer y ser competitivos, es ponerle valor agregado a un montón de cosas, y esto lo hace la ciencia y la tecnología, y va contra eso también, ¿entendés? Entonces, lo único que me parece que la propuesta es que, pues, sigamos explotando recursos más naturales hasta que se gasten, materias primas y nada más. Cualquier propuesta para hacer un país que tenga con qué, realmente con qué salir a ser competitivo a nivel internacional, evidentemente no les importa, porque si no habría esa destrucción sistemática de la ciencia, con esa falacia que instalan, pobreza versus ciencia, que es una falacia. Te voy a decir una cosa: Japón y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron con deudas, pobreza, destruidos, literalmente destruidos. A Japón le tiraron 2 bombas atómicas. Lo primero que hicieron los japoneses fue, para levantarse, fue fundar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Japón, en solidaridad y coordinación con las universidades. Y Alemania fundó el Max Planck, que hoy es uno de los institutos de ciencia más importantes del mundo, y con de mano de la ciencia se levantaron, no a espaldas de la, no destruyéndola también. Entonces, sí. Es una falacia, pobreza versus ciencia, que instalan en la gente. O sea, no es verdad que por tener investigadores va a haber menos hambre en el Chaco. Perdonen, o sea, no es cierto eso. Sí, no es cierto. En un futuro va a haber más hambre en todos lados. Florencia, para ir terminando, dos palabras de por qué con Ignacio Jure crearon Tomátelo Conciencia. Bueno, Tomátelo Conciencia surgió en la pandemia, porque nosotros, yo trabajo en neurobiología y no trabajamos en COVID, entonces nos tocó hacer home office, y mientras estábamos en casa empezamos a ver que había una demanda de conocimiento. La gente literalmente no sabía qué hacer, si se tenía fiebre o si tenía COVID, no sabía si tomar ibuprofeno, si tomar paracetamol,
qué hacer, cómo preparar, una cosa básica de cómo preparar el alcohol. No sabían, mi mamá usaba el alcohol 96 pensando que era mejor que el 70 porque era más. Claro. Desconociendo un montón de cosas, cómo diluir la lavandina. Y empezamos explicando eso, explicando cosas muy básicas a que necesitaba conocer la gente para poder cuidarse. Y eso, ahí nos cayó la ficha y dijimos, bueno, claro, tenemos que salir del claustro de las universidades, de los laboratorios, tenemos que salir al encuentro de la gente y justamente explicarles, compartir nuestro saber de alguna manera para que la gente pueda tomar decisiones en base a evidencia científica y no decisiones en base a lo que escucha en la tele, lo que escucha en las redes sociales, lo que instalan a otros, ¿entendés? Sí, sí. En la Argentina murió 2 personas por tomar dióxido de cloro, por ejemplo. Entonces, es necesario que haya periodistas científicos y que haya científicos y científicas que expliquen ciencia, que como nosotros decimos, democraticen el conocimiento. El conocimiento que se genera en las universidades y los institutos de ciencia tiene que salir, tiene que salir. La gente lo tiene que tener, lo tiene que entender, lo tiene que comprender y con eso poder tomar decisiones y también poder formar parte de los grandes debates que hay hoy, como pueden ser los monocultivos, el cambio climático, los transgénicos, la explotación de los recursos naturales, no sé, la edición génica, lo que sea. Se te ocurra, la gente tiene que tener herramientas para entender. Te pueden seguir por Instagram, ¿no? Nos pueden seguir con Instagram a nuestra cuenta Tómatelo Conciencia. Bueno, te agradecemos la participación en nuestro programa el día de hoy. Francamente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, francamente has dejado 4 o 5 títulos con 20 minutos de charla. Muchas gracias, Florencia. Gracias. No, de nada a ustedes. Hasta luego.